Hola amigas, amigos, muchísimas gracias por permitirnos seguir bajo la sintonía de UCSG, el sistema de radio y televisión de su universidad amiga, la Católica de Santiago de Guayaquil. Retomamos con más de cuidados y recomendaciones para el cabello y obviamente para su cutis, para su cara, gracias a nuestras amigas y amigos que tenemos aquí, a la señora Mariela Casanova y a don Manuel Valareso, expertos en los mencionados temas. Vamos a ver una nota, Manuel. Mariela, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Vamos a ver una nota que nos tiene preparado el equipo de producción para que ustedes, amigos que nos sintonizan en este instante, puedan seguir el hilo del programa. Vamos con ustedes, chicos. Cuidados de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y muchas veces no le damos el cuidado adecuado. Los principales cuidados implican 4 pasos. Limpiar. Realizar una limpieza profunda es el inicio de una rutina de cuidados. Esto elimina la suciedad, el sudor y el maquillaje del rostro. La piel limpia absorbe los componentes de los productos para el cuidado de una mejor manera. Tonificar. La loción tonificante ayuda a restablecer el pH natural del rostro y además elimina profundamente las impurezas. Cuidar. Los productos que hidratan y cuidan la piel deben ser esencial en la rutina de cuidados. Muchos de ellos tratan problemas específicos del rostro. Proteger. La protección solar es muy importante, además de que cuida la piel y previene enfermedades como el cáncer. Cámara. Bueno, muchísimas gracias a nuestro grupo de producción por tan bonita nota en la redacción. Realmente fuera de serie. Hola, buenos días. Tenemos otra llamada en espera. Buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Gustavo Guzmán. Don Gustavo, muy buenos días. Gracias por su llamada. ¿Cuál es su inquietud? Mire, acaba de hablar la especialista acerca de la vegetal. ¿Sí? Yo como comida vegetariana en rumichaca y quisquis. Mire, chévere. Comida vegetariana todos los días. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que estuve donde, esta semana estuve donde la especialista de capilares. Sí. Me salió que tenía grasa en la cabeza. Es posible que en su cutis sea graso, su cuero cabelludo sea graso. Me mandó un champú de José Fernando, anticasto. Ya. Pero tiene eficacia, pero un poco, ¿no? Pero, ¿qué se puede para que sea más eficaz esta situación? Mira, muchas gracias. Eso no lo voy a contestar yo. Le voy a pedir a nuestro amigo Manuel Valareso, que está aquí, nuestro experto capilar, que nos dé sus tips, sus recomendaciones. Manuel. Cuando el cabello es muy seboso, tienes que nivelar el nivel de pH primero. Y de ahí, si lo vas a lavar, tienes que hacer con un champú a base de hierbas. O a veces los champús medicados son muy abrasivos y te limpian demasiado y lo vuelven más grasoso. Entonces el uso continuo de estos productos estimulan las glándulas sebáceas y te lo vuelven más pesado a veces. O sea, en vez de ser beneficioso, te complica la vida. Sí, es bueno alternar. Yo siempre digo que hay que alternar algo que es muy fuerte con lo habitual. Con lo habitual, sí. Por decirte, un champú para limpieza profunda una vez a la semana. Claro, porque fíjate, él está haciendo una comida aparentemente muy sana, vegetariana. Y eso es bueno, eso es muy bueno, sí, es excelente. Incluso se nota hasta en la piel, en el cabello, en todo. Lo saludable, la salud se refleja. Cuerpo, sí, exacto, así es. Mira, qué cosa más simpática la que ustedes nos están diciendo. A ver, yo les voy a pedir a ustedes un favor, tanto a Mariela Casanova como a Manuel Valareso. ¿Qué opciones hay de que yo pueda sortear al final de este momento, de esta entrevista, que cada uno de ustedes nos regale una consulta con las personas que nos han llamado o nos escriben? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Perfecto, chicas, chicos. Entonces, tenemos la autorización y la aceptación de nuestros invitados. Mariela Casanova y Manuel Valareso nos van a regalar una consulta para las personas que nos llamen y al final sortearemos entre todos los participantes que alcancen a escribir y llamarnos para ver quiénes se hacen acreedores de estas bonificaciones, de estos premios, de estas cortesías. Continuando con el tema de hoy, vamos a hablar sobre algo que es extraordinariamente importante y necesario. Siempre se dice, mi querida Mariela, que las personas cuando hacemos este uso de las gorras o sombreros de ala ancha, que nos ponemos bloqueador solar, ¿qué tanto es necesario la hidratación? Porque mira, vamos a ser claros, cuando uno se va a la playa, muchas veces tú estás en la arena, mi querido Manuel, y está Mariela, y Mariela dice, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos una refrescante bebida espirituosa. Y lo que yo veo que en las playas de Ecuador, la gente no toma mucha agua, la gente se toma por ahí su cervecita, su vinito, su cóctel,
¿Y eso qué tan beneficioso es? ¿Es necesario tomar agua o no? Tenemos que hidratarnos. El cuerpo está compuesto la mayoría por agua. Entonces claro, necesitamos todo el tiempo estarnos hidratando, hidratando. Sobre todo con este sol intenso que hay, no podemos dejar de hidratarnos. No con cerveza, no con... Por eso te pregunto. Pero bueno, no está de no, más. No está de más decirla. Está ¿no? bien. Pero necesitamos agua, agua. Deberíamos tomar 8 vasos de agua al día. Entonces, perfecto. Sí, y sobre todo en la playa, te deshidratas más, te deshidratamos, tienes más calor, el mar, sol. Todo, tenemos ¿no? una llamada, parece. Hola, muy buenos días. Buenos días. Señora, buenos días. Disculpe, doctor, lo que pasa es que a mí me ha salido en la piel unas manchas. ¿Ya? Y no sé por qué, porque están como cafés en las manos, en la piel. Perfecto. ¿Su nombre, señora, es? Marjorie. Doña Marjorie, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas, Marjorie? De aquí de Guayaquil, de Los Sauces. Mire, un abrazo a toda esa gente linda de Los Sauces. Tienen unos tremendos encebollados, unos ceviches deliciosos. Yo voy a Los Sauces, entonces le mando un abrazo a todos mis caseritos allá. Mándele un abrazo a usted también de parte de nuestra, señora Mayuri. Mire, lo más probable que pueda estarle sucediendo a nuestra amiga que nos acaba de llamar es que haya algo de fotoenvejecimiento o fotolesión, decimos también los médicos. Cuando uno está en climas, y tenemos hoy en día pues cada vez más, digamos, tormentas solares, tenemos radiación alfa, beta dentro de los rayos ultravioletas, a veces nos mojamos por la lluvia y no nos alcanzamos a secar bien, y cuando quedan gotas de agua en nuestras manos, sobre todo en las partes de esta región de aquí, en las palmas de las manos, en la parte dorsal, ustedes van a ver como que el agua actúa como una lente, una lupa que incrementa, mi querida señora, el poder del rayo ultravioleta. Y eso hace que se presenten marcas cafecitas, oscuras, se estimula el desarrollo de la pigmentación por melanina, y eso no es bueno. Será muy prudente que usted visite un dermatólogo para que le haga una revisión y le pueda dar un seguimiento mucho más profesional al respecto. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Y buenos días a los profesionales. Señora, yo buenos siempre días. Le sigo al doctor Chess y siempre le he estado pendiente de sus excelentes consejos. Muchísimas gracias. Y aprovecho la oportunidad. Mira, yo ya tengo 53 años. Casi de mi edad, somos que por ahí. A esa edad ya necesitamos varios cuidados. Y yo así lo que es. Quiero consultarles es qué tipo de rellenos son los que ponen en el rostro. Porque, por ejemplo, yo tengo los párpados muy, muy caídos. Los pómulos también están un poco salientes. Usted sabe que ya se da la ley de la gravedad, estoy en etapa menopáusica. Entonces, ¿qué tan seguro es o qué otra alternativa hay? Porque inclusive para poder yo pintarme los ojos, a veces ya la misma pintura que antes yo usaba me hace este sarpullido. No le favorece, claro. O sea, todo cambia, pues, a esa claro edad. Que sí. Entonces, no sé qué cuidados hay que tener en esa edad. Yo le agradezco mucho y les felicito, doctor Jessy, siempre le sigo. Muchas muchísimas gracias, doctor. Mi señora. Mariela, vas a hablar tú y ahí le voy a hacer un condimento, un picante, lo voy a poner yo como dice Melvita de Casanova. Cuéntame. Lo que deberíamos aplicar, bueno, como dice, por la edad va cambiando, entonces hay productos pues para personas de 40 años, de 50 años, porque tienen otro tipo de componentes. Entonces los párpados es diferente, es mucho más delicada la piel con relación al resto del rostro. Entonces sí es necesario que comience a aplicar cremas especiales para los párpados, sobre todo, y para el maquillaje que usa, las sombras. Tal vez deberíamos usar, hay sombras que son con productos naturales, uh-huh. Y yo creo que también ya a medida que va pasando el tiempo, pues el maquillarnos todos los días también, eso no es tan recomendable, ¿no? O sea, sí, y una limpieza profunda después de maquillarse es desmaquillante, y aparte hay que limpiar la piel con un jabón especial, que yo creo que eso podría ayudarle a mejorar la piel a la edad que tiene, que todavía estamos jóvenes. Somos adultos mayores junior. Sí, se podría seguir con un cuidado un poco más al detalle día a día. Mi noticia es